Es investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas, trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, de donde egresó, de la Facultad de Ciencias Naturales. Es doctor en Ciencias Naturales y hace investigaciones complejas, específicas. Lo hemos visto hasta poner la mano adentro de una jaula donde hay mosquitos, porque precisamente lo que hace es investigar a los mosquitos, un insecto que hoy está en la boca de todos precisamente por la llegada del dengue. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien. ¿Bien? Gracias por invitarme. Es así, te hemos visto poner la mano para que te piquen los mosquitos. Sí, es cierto. Todos los días prácticamente lo tengo que hacer. ¿Y no te da miedo? Porque supones que esos mosquitos que están enjaulados no deberían tener... No tienen ningún tipo de patógeno, no están sanos. Y después lo único que sufro son las picaduras, pero... Son nacidos y criados en la jaula. Claro, exacto. Es una colonia que la tenemos hace 21 años. Ah, mira. En el CEPAVE. Y ahí se reproducen y están. Ahí se reproducen ellos tranquilamente. ¿Y tenés un estimado de números? No, tenemos varias jaulas, varios miles tenemos, y huevos guardados, no digo millones, no sé la verdad. Pero la muchos. Sí. ¿Cuántos años hace que estabas advirtiendo que íbamos a tener dengue, que era una cuestión de que llegara alguien con el virus porque el mosquito Aedes ya estaba acá? Bueno, nosotros empezamos a ver la presencia de Aedes aegypti en la Argentina, particularmente en la zona de La Plata, en el año 92, 93. Uh-huh. Ingresó por Formosa, Misiones, en el 86-87. O sea, hubo un momento que la Argentina no tenía el mosquito Aedes. Pero lo tuvo durante muchísimos años. Lo que pasa es que en la década del 60 hubo una muy bien orquestada campaña con el uso de insecticidas, ¿no? Químicos, o neurotóxicos, como le llaman. Estilo militar, ¿no? Se entraba a las casas, se aplicaba producto y ahí no había posibilidad de decir que no, se claro. hacía. Y se erradicó de casi todos los países latinoamericanos. Ajá. Pero luego pasa lo de siempre. Cuando ya está solucionado el problema, se desarman esos programas. Y el mosquito, que siempre él necesita estar presente, porque la intención de él no es molestarnos a nosotros, sino sobrevivir como especie, comenzó nuevamente a crecer las poblaciones de Aedes aegypti. Empezó por el Caribe, ya en el 80, en la década del 80 hubo problemas graves en Cuba, y luego invadió el continente y empezó a bajar, a bajar, a bajar, y en el 87 lo tuvimos acá. Y ahora tenemos la enfermedad. Y después ya Brasil empezó con, es decir, los países latinoamericanos tenían dengue. Uh-huh. Empezó Brasil con dengue, Paraguay, Bolivia, y bueno, era cuestión de tiempo nada más que nosotros empezáramos. Empezó por el norte argentino, donde por las temperaturas el mosquito está presente mucho más meses que acá. Claro. Y luego fue bajando, bajando, y ahora está en Neuquén. Sí, ya sí, llegó sí. a Neuquén ya otra está. Vez. Y ahora lo que tenemos que hacer es combatir el mosquito, entonces, empezar como en aquel momento en la década del 60. Exactamente, lo que pasa es que el dengue son cuatro serotipos del claro. virus. Uh-huh. Entonces, elaborar una vacuna que responda a los cuatro serotipos... Es difícil. Es difícil. Y las que hay tienen un porcentaje de protección bajo, 50-60%, y no con todos los serotipos. Entonces, estamos todavía... Hay que esperar un tiempo para tener una vacuna que funcione. Mientras tanto, es eliminar el mosquito y protegernos del contacto con el mosquito, nada más. Bien, y eliminar el mosquito es lo que todos sabemos, pero no hacemos. Y eliminar el mosquito, claro, es hay que ser muy disciplinado. Estado, ¿no? Hay que ser muy disciplinado porque si cada uno de nosotros en la casa elimina lo que ya hace años que venimos diciendo que hay que eliminar, que son todos aquellos recipientes que acumulan agua y no sirven para nada... O los que sirven, limpiarlos para sacar los huevos pegados que tienen en la pared. O cambiar el agua cada dos o tres días. El problema lo reducimos, es decir, los tanques de agua. Si uno mira de un edificio en cualquier ciudad argentina, sí. ve la cantidad de tanques que hay sin tapa. Sí, totalmente. O con la tapa rota, o con uh-huh. media tapa, o con un plástico todo mal puesto. Entonces, por ahí la hembra, que es muy chica... penetra, coloca los huevos en la pared, como el tanque de agua va a fluctuar el nivel de agua,
inmediatamente esos huevos que estaban allá embrionados, cuando se mojan, cuando se ponen en contacto con el agua, nace la larva y con las temperaturas que estamos teniendo ahora, en 5 o 6 días tenemos la pupa y en 48 horas más el adulto y otra vez. Es decir, el macho nace primero, tiene que esperar 24 horas para organizar su aparato genital para estar listo para copular a la hembra, luego nace la hembra, copulan, la hembra sale a buscar el alimento, que somos nosotros o las mascotas, y a colocar huevos otra vez. Pica la hembra, no el macho. No, es la hembra la que necesita sangre para llevar a buen término los huevos. Se alimentan de sangre. Exacto, de sangre. Ahora, se pueden mantener tranquilamente con agua azucarada o con jugos azucarados. Lo que necesitan es hidratos de carbono para la energía. Y eso se lo da el azúcar, tranquilamente. Yo los puedo mantener en la colonia con azúcar. Claro. Ahora, si quiero que pongan huevos y que esos huevos sean viables, si tengan larvas adentro, hay que... recurro a... Hay varios métodos. Ajá. Uno puede ser un ave, una paloma o... Ah, pican, que claro, uno animales pero les cuesta restringe picar un poco y la pica. Ah, le sacas un poco las plumas o algo, ¿o no? ¿Pican igual? Sí, no, si no ellos se las rebuscan y la pican. Ah, ¿sí? Y si no, también se puede, es decir, uno puede conseguir en un matadero sangre. Claro. La guarda en la heladera. Y luego, en un aparato, como podría ser un profiláctico, lo llena de sangre, lo calienta abajo de la canilla. Claro, para que tenga a 37 grados, lo cuelga de la jaula y el mosquito al principio no quieren. No quieren tomar sangre. No son tontos los mosquitos. Pero una vez que ya pasa una generación, la segunda generación ya se alimenta. Dice, bueno, no hay otra cosa, entonces a comer de acá. Y luego uno los puede mantener con ese método. Ahora, los mosquitos, no todos los mosquitos Aedes tienen el virus del dengue. Tiene que picar a una persona y picarme a mí. Realmente en el mundo tenemos cerca de 3.000 especies, en la Argentina unas 300 de mosquitos. Sí. Y es menos de una decena las que causan problemas sanitarios. Son menos. Porque no solamente los relacionados con el paludismo, claro, que son otro género, son el género Anófeles, que Argentina prácticamente está libre ya de paludismo, pero el mundo no. En el mundo hay muchísimos casos todavía. Hay medio millón de chicos menores de 5 años que mueren todos los años en África. Pero hasta hace 10 años morían 1,5 millones. Ahora, hagamos un paréntesis acá, porque todo tiene que ver con todo. Estamos alarmados por el coronavirus, que es cierto, es una gripe que se expande. Parece que el temor es la velocidad con la que se expande en el mundo. Pero si uno lo compara, por ejemplo, con el paludismo... Sí, lo que pasa es que... ¿Qué pasa con el paludismo? Uno podría catalogarlo como que es una enfermedad que afecta a la gente humilde. Y ahí sobre todo en lugares como África. En nuestro caso estaba, por ejemplo, lo tenemos restringido a la parte de la selva salteña y en Misiones. Ahora ya hay mucho menos. Brasil también al Amazonas. Es decir, siempre son lugares, poblaciones humildes las que afectan. Mientras que el coronavirus no respeta a nadie. Fíjense que el primer caso que tuvimos acá viajó en primera el señor. Sí, claro. Es decir... Ahora, ¿el dengue también afecta mayormente a poblaciones humildes o que probablemente vivan en condiciones más precarias? Bueno, dengue, el otro día creo que fue el presidente de Paraguay, ¿no? Sí. Que se agarró dengue. Por ejemplo, mosquito tampoco distingue. En la ciudad de La Plata, a Aedes aegypti en este momento, en marzo o de mitad de febrero, no le importa si es 7.50 o si es... los hornos o si es el barrio Santana, la verdad no le importa, está en todas partes y lleno. ¿Y se está haciendo algo para...? Porque bueno, hay que usar repelentes para cuidarnos, algún insecticida. Ahora, volvemos a lo mismo, el tema es eliminar el mosquito. Sí, no es decir, al yo creo que las la sociedad tenemos que, ¿no? tenemos que hacer eso, que es lo único que podemos hacer, es eliminar todas esas fuentes de agua. Ha ayudado por los municipios también en colaborar juntando todo eso y llevarlo a lugares y no tirarlo en otra parte porque vamos a trasladar el problema a otra parte. Claro. Con el asunto de fumigaciones, yo particularmente no estoy de acuerdo porque uno los ve fumigar, por ejemplo, la Rambla, el camino a Punta Lara,
el parque ecológico, lugares donde Aedes aegypti no vive. Y si vive, pero vive una Aedes aegypti, mientras yo en mi casa tengo mil. Claro. Así que el problema está, Aedes aegypti es un mosquito que sigue al hombre, vive con el hombre, Juan, en su casa, decís, o en el patio. Tendría que ser más una campaña casa por casa. De, y esa es la verdadera campaña. De conciencia y de, bueno, en todo caso, alguien, un asesor del municipio que se encargue en decir a la gente qué es lo que no tiene que hacer o qué es lo que tiene que hacer. Normalmente lo que hacen en muchas partes es cuando aparece un caso de dengue positivo, lo que hacen las autoridades, aíslan a esa persona y fumigan la casa de esa persona y 9 manzanas alrededor. Pero hay que fumigar adentro y afuera de la casa. No la vereda, sino sí, no voluntario, la casa. No, si quiero te abro. No, y si no, no, no. Eso vendría a ser. La otra, bueno, es aislarlo para que no se le acerque un solo mosquito, ni a Aedes ni ningún otro. Es decir, para asegurarse que está bien aislado, ¿no? Ahora, esto no se está haciendo. Y yo no, la verdad que yo no sé cómo pero se trabaja. Nosotros no. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Pero no les consulta. Y nunca, la verdad, lo he visto cómo se hace tampoco. Pero no digo La Plata, digo otro municipio, La Plata u otro, no le consultan al CEPAVE, que es el Centro de Parasitosis y Vectores, de, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo? Pero yo creo que sí, consultan, y además creo que la gente que está en los municipios, en las secretarías de salud, me parece que están, que saben, uh-huh, saben bien de qué se trata. Ahora, eso, yo hay veces que he visto, las municipalidades son también lugares para apagar incendios, ¿no? Ahora se baja un poco el dengue y viene la gente reclamando chapas porque se inundó todo. No, pero no, sino supone porque, que podría haber una campaña con folletos sencillos abajo de la puerta, digo, para que todos... Después somos una sociedad difícil, ¿no? Es cuestión de claramente ponerse, por ejemplo, en Diagonal 80 y a ver si hay más coches que pasan el semáforo en rojo o menos. Sí, claro. Si eso tan elemental, o el cinturón de seguridad, o, si yo no creo que hay que respetarlo, trabajar mucho en con los chicos de las jardín escuelas de infante y escuela primaria. Que ellos, una vez que ellos se le haga carne esa información, van a volver locos a los padres. ¿Cómo? Yo me acuerdo que cuando el asunto del cinturón de seguridad, yo no me lo ponía nunca. Sí, es cierto. Y hubo campañas muy intensas. Estuvimos 2 años en Estados Unidos y mis hijos se les hizo carne eso, porque además ahí no podía, porque a los 2 segundos había multa, una multa. Claro. A los 2 segundos multa y multa. Aprendía uno con sangre eso. Claro. Y después nunca más, pero ellos no me respetaban. Donde me subía, antes de arrancar el auto, ya me lo tenía que poner. Bueno, ya tendríamos que estar haciendo campañas en las escuelas. Yo creo que sí, que eso funciona. Con los chicos funciona. Los grandes hay veces que somos reacios a aceptar normas. Sí, conservadores. Al menos me parece que tenemos esa sangre italiana, así que somos... No somos de respetar mucho. ¿El repelente mucho, no sirve? ¿Es efectivo? El repelente hay varios tipos de repelentes. Por ejemplo, los principales... Está el dietiltoluamida, que ustedes pueden leer, DEET. Bien. Entre 7,5 y 25%. Después uno que se llama IR3535, 20%. Y otro que se llama icaridina o picaridina, también 20%. Esos son los comerciales que encontramos los tres, en el supermercado. Sí, son los tres, sobre todo el primero, los tres más abundantes. Ahora, el resultado en el laboratorio, yo pongo la mano con el máximo de concentración, sí, en una jaula con 200 hembras que hace 7 días que no comen, sí, que me tendrían que comer, para eso tengo el brazo control, que no tengo, lo único que hago es ponerme alcohol 70, uh-huh, lo meto y inmediatamente tengo, en cuestión de segundos, tengo, qué sé yo, 100 mosquitos que me están devorando. Sí. Y lo tengo que tener 5 minutos al brazo ahí adentro. En el otro brazo, donde tengo el repelente desde la muñeca hasta el codo, lo meto, y en la mano tengo un guante, no se acerca a ninguno prácticamente en las próximas 10 horas. Bien, eso es lo otro. Es aerosol, crema, bárbaro. ¿O el otro, el spray? Eso también lo evalué, y crema es la que mejor funciona, pero es tan poca la diferencia que... Al que le resulte más práctico el aerosol... Funciona bien. Sí, ¿y sí, cada cuánto? Bueno, lo que recomiendan las empresas no es más o menos... Para no intoxicar a los chicos, viste que uno le agarra como... No, si los chicos son chicos, no, eso no se puede poner. El IR3535, sí. Sí.
Es para incluso menores de 2 años o así. Si no, tienen que ser mayores de... Si no, mayores de, no sé, mayores de 4 o 5 años por lo menos, seguro. ¿Y cada cuánto nos...? Y bueno, ellos recomiendan cada 5 o 6 horas o 4 horas por el asunto de la transpiración y si uno está haciendo actividades. Ahora, funciona, yo lo he probado también con transpiración, haciendo ejercicio, y baja muy poco el... Es más, lo he probado metiendo la mano durante 20 minutos en una bañera con agua circulante. Sí. Así era el ensayo, ¿no? Claro. No es que lo inventé yo. Ponía 20 minutos el brazo tratado, después lo dejaba secar al aire. Tratado que tiene repelente. Claro. Después lo dejaba secar al aire, lo metía otra vez en la jaula, funcionaba perfecto. Lo dejaba otros 20 minutos más y quizá bajaba, no sé, 2%. En lugar de 100% de efectividad, era 98%. Pero seguía siendo efectivo. Pero sí, y después de 40 minutos en el agua. Esto me da pie para que me cuentes los experimentos. Sí, porque experimentás con tu propio... Para ponerle un título, experimentás con tu propio cuerpo. Sí, sí, con mi cuerpo y con colaboradores, por ejemplo, estudiantes que se prenden. También ellos se dejan picar. Firman los protocolos, como que está todo, ellos tienen asegurado médico y todo. En caso de alguna reacción alérgica o algo por el tipo. ¿Qué puede ocurrir? Hacemos un corte y me seguís contando. ¿Cómo no? Seguimos en Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata.